Dale like a este video o si no, te voy a arrestar. ¡Oh sí! ¡Qué picarda presentación! Es que es impresionante. ¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy. Chicos, chicas, vamos a convertirnos en un policía. Pero no cualquier policía, el policía más bueno, más honrado de todos. Seremos un Franklin policía. Sí, porque había hecho ya videos siendo policía, pero nunca con Franklin. Y aparte, esto era algo que muchos de ustedes me estaban pidiendo. En realidad no, lo estoy haciendo porque quiero. Sin nada más que decir, vamos a comenzar este video. Estamos aquí de vuelta y este es nuestro primer día de trabajo siendo policías con Franklin. ¡Oh my god! ¡Qué presentación tan épica! ¡No puede ser! Nunca creí que Franklin pasaría de ser un criminal ahora a ser un policía. Y en realidad él tampoco lo cree, ¿verdad, señor? Ahora los puedo golpear y no me pueden decir nada. Bueno, en realidad sí me podrían decir algo. De hecho, hasta me podrían despedir. Así que no hay que hacerlo, chicos. Vean, aquí están mis compañeros de trabajo tomándose un buen chocomil. O bueno, creo que es un café, no sé. ¿Me das? A ver. ¡Oh! ¡No, no, no! Bueno, menos mal que... ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¿Pero por qué me está siguiendo la policía? ¡Se supone que yo soy de la policía! ¡Ah! Listo, problema solucionado. Nota mental, no meterte con tus compañeros policías y no pedir café. O chocomil, lo que sea que fuera eso. En fin, vamos a ir para adentro porque ha llegado nuestro turno para trabajar. Por cierto, este video a lo mejor va a ser un poquito largo, así que abrochen sus cinturones porque vamos para allá. En realidad, no sé por qué dije eso, pero bueno, aquí tenemos un chaleco antibalas que nos lo acabamos de poner, perfecto. Venimos por este lado y vamos a empezar nuestro primer día de trabajo. De hecho, ellos que están saliendo acaban de terminar su turno, por lo cual le toca a Franklin. Así que vamos a empezar. Se pone la pantalla en negro y se supone que ahora debemos de escoger nuestro vehículo en el cual vamos a salir a patrullar las calles. El atuendo no lo voy a escoger porque ya lo tengo y vamos a ir al garage de policía. La verdad que esto va a estar increíble. Aquí podemos escoger entre los diferentes vehículos, ya sea de la policía, del FBI, de cualquier tipo de agencia básicamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer será escoger un vehículo de la agencia de LSPD de Los Santos Police Department. Oh my god, qué nivel de inglés, Master Sensei. Sí, no sé cómo lo hice. A ver, ¿qué auto nos escogemos? Oh my god, ¿pero qué es eso? Es una cucaracha. No, mentira. Bueno, es que está muy chiquito este Lamborghini, pero creo que, no sé, voy a escoger la camioneta. No, mentira, obviamente no. Vamos a escoger nuestro queridísimo Lamborghini. Y aparte, por si no fuera poco, le vamos a modificar unas cuantas cosas. De hecho, vamos a modificar todo lo que se pueda modificar: turbo, transmisión, suspensión, plata. No sé qué sea eso. Ah, ya, o sea, es la placa, también el motor, los frenos y el blindaje. Ok, bueno, pues eso sería todo. Ya tenemos todo al máximo, perfecto. Vamos a salir de aquí y vamos a salir ahora sí a las calles. Estoy muy emocionado. No puede ser. ¡Qué hermosura! ¡Qué guapísimo es Franklin! No, mentira, también el auto. ¡Oh, ya vieron eso! Hay otro por allá. Es que ahora mismo Los Santos acaba de reformar toda la policía y ha hecho que la mayoría, bueno, no la mayoría, sino algunos policías, solo los mejores, tengan Lamborghini para que puedan llegar más rápido a los lugares. Y obviamente Franklin sabe manejar bastante bien. Presiona Q para acceder a la computadora de policía. Aquí podemos poner prácticamente cualquier nombre de cualquier ciudadano de la ciudad y nos va a arrojar los datos, ya sean de sus delitos o cualquier multa. Y en fin, bueno, pues estamos esperando a que haya un caso. Estoy muy emocionado. No sé lo que va a suceder, pero estoy un poco nervioso. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Voy a dejar de decir ese chiste, siempre lo hago. En fin, vamos a salir a patrullar las calles. ¡Oh, sí! Bueno, por aquí hay un vagabundo. No sé si voy a bajarme a pedirle su licencia o algo así. Su licencia para ser vagabundo, ¿no? Porque necesitan licencia. Ok, bueno, ya no. Ahora mismo hay una pelea en progreso. Vamos a aceptar la misión y vamos a ir para allá. Activamos las sirenas, chicos. ¡Oh, sí! ¡Quita
¡Agárrense todos porque va Papi Franklin para allá! Ok, la verdad es que no hay tanto tráfico, eso ayuda bastante. Y por su pollo tenemos aparte este super vehículo, chicos. Así que bueno, creo que podría ir por aquí, no, es por allá. A ver, ¿dónde está eso? Creo que podría saltarme todas las calles e ir por acá. De igual forma, yo soy la ley, chicos, a mí nadie me gana. Mientras tanto, les voy a ir hablando a los refuerzos. Ok, llamamos a la policía local, a la estatal y a todos prácticamente, hasta mi mamá. En fin, están aquí arriba. Subimos, perfecto, están por aquí, hay que tener cuidado. Se están peleando por ahí, están locos. Quítense de ese lugar, los van a atropellar. ¿Qué carajo, chicos? En fin, vamos a subir. Señores, por favor, no, la señora le está partiendo la mandarina. ¡Ey, ey! ¡Atentos todos! ¡Arriba las manos, señora, por favor! Y usted también, no, el otro tipo se nos está escapando, vamos a dispararle ahí. No, es que no le podemos disparar, eso estaría bastante mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que detuvimos la pelea y eso estuvo bastante bien, ¿no? Creo que ya está la misión resuelta. Aunque no pudimos arrestar a nadie, pero al menos detuvimos la pelea. Maldita sea, se me escaparon. Soy un pésimo policía, pero bueno, es nuestro primer día, así que podemos ir mejorando, creo. En fin, listo, quitamos la sirena porque ya no es necesaria. Si hubiera ido por la carretera como una persona normal y decente, quizá a lo mejor hubiera podido atrapar a los dos tipos que estaban peleando. Eso sí, la señora le estaba partiendo la mandarina al señor. Fue muy gracioso todo eso. En fin, bueno, chicos, pues estamos aquí patrullando la ciudad. Ahí hay un policía que va por media calle, what the fuck. Señor policía, es que también venía para acá y está regresando a su moto. Ok, ya entendí. Ok, chicos, nos acaban de dar otra misión. Al parecer hay otros dos tipos peleando por la calle. Estoy muy, muy consternado porque ya van dos veces que me sucede esto. Y no sé si es casualidad o yo qué sé, pero es que creo que estoy siendo un policía bastante... En fin, no pasó nada, no se preocupen, chicos. Vamos a ir para allá e intentaremos parar la pelea. Ya están aquí, genial. Bueno, no está tan genial que pelee la gente. En fin, deténganse los dos par de viejitos. Ahí está, párense. No, 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 no. Ok, acabamos de parar a uno, perfecto. El otro se fue corriendo. Señor, párese rápidamente. Al menos vamos a poder arrestar a uno. Esto ya es algo, ¿no? Ok, ahí está, vamos y lo levantamos. ¿Me están chocando a mí? No, no me chocaron a mí. Ok, perfecto, arrestamos a este y vamos a ir por el otro, ¿ok? Bueno, aunque no creo poder. No, es que ya va súper lejos, chicos. Y Franklin como que tiene un poquito de flojera, ¿no? Señor, espérenme ahí, no se vaya corriendo, por favor, porque tengo que ir por el otro, ¿ok? Ahí está, se quedó esposado y me está siguiendo. ¡Qué picardo, chicos! Vamos a intentar alcanzar al otro señor. Está corriendo por ahí, perfecto. Ok, 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 genial, genial. No sé qué acaba de pasar, pero bueno, según yo, este era el señor. ¡Señor! ¡Arriba las manos, por favor! Vamos a atraparlo, genial. Muy bien, lo hicimos, chicos. El otro creo que ya se me escapó al final de todo, pero bueno, al menos lo asusté un poco. Le ponemos las esposas. Soy un malísimo policía, sí, hay que admitirlo. Y ahora sí, presionamos la E, chicos. Vamos a agarrarlo y vamos a llevar a este señor a nuestro coche de policía, ¿no? Estaría bastante bien. Así que lo dejamos por aquí, chicos. Perfecto, señor, se puede quedar por ahí. Perfecto, abrimos esta puerta. Ahí está. Y hay que meterlo, ¿no? A ver si podemos. Creo que sí deberíamos de poder, yo qué sé. No tengo idea, sinceramente. Pero señor, métase por ahí. Estaría bastante bien, ¿no? Me ayudaría bastante si se metiera. ¡Señor, se quiere meter! ¡Oh! ¡No! ¡Maldición! Es que no se quería meter. Soy un desastre. Bueno, ya me voy, adiós. Señor, ¿quiere dejar de dormir en mi carro? Esto no es una cama. Bueno, me voy. El peor policía de todos. ¡Oh, my God! Hay una persona armada. Vamos a aceptar la misión. Vamos a ir para allá. Y tengo bastante miedo, ¿no? Porque hay una persona armada por acá. No sabemos con qué arma. Si sea un cuchillo, una pistola o un tenedor, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Y es que eso es lo que me da miedo. Si es una pistola, bueno, pues está muchísimo peor, ¿ok? Creo que es ese tipo. Creo que es ese tipo. Ok, se está acercando. ¡Oh! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Me está disparando! Vamos a llamar refuerzos. Perfecto, que vengan. Esto no está bien. Me están disparando por ahí. Tengo bastante miedo.
¡Señor, cálmese! ¡Vamos! ¡Ahí está! Es que tiene una armadura impresionante. No le puedo hacer nada, ¿eh? No le puedo hacer nada. ¡Vamos en la pierna! ¡Ahí está! ¡Le estoy dando la pierna! ¡Vean! ¡Es invencible ese tipo! ¿Qué le pasa? ¿Por qué salió así? ¡Vean! ¡Están llegando ya los demás policías! ¡Hay que atraparlo! ¡Hay que atraparlo! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Cuidado, señores! ¡Yo voy a interceptarlo! ¡No, no, no! ¡Acabo de tirar a una policía! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vamos! ¡Le pegamos! ¡Señor! ¡Cálmese, por favor! ¡No! ¡No se quiere el calmar! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué carajo! ¡Lo acabamos de matar! ¡Eh, no, no, no! ¡Dejen de dispararle! ¿Qué le sucede? ¡Ya está muerto! No creo que se esté haciendo el dormido, la verdad. O sea, lo intenté arrestar, pero se resistió. O sea, yo estaba presionando la tecla, pero no pude. Creo que ahora lo que voy a hacer será llamar a las emergencias, a ver si pueden hacer algo con este tipo. No sé, a lo mejor tenga oportunidad de sobrevivir y ser una mejor persona, ¿no? Mientras tanto, bueno, me voy a robar su cartera. Ahí está, $16. ¡Oh, sí! Eso es más de lo que le pagan a Franklin, ¿no? Por ser policía. Allá está viniendo la ambulancia, perfecto. Ok, hay otra pelea en progreso por aquí, pero no, no voy a ir, lo siento. Estoy bastante ocupado siendo una buena persona, ¿no? Aquí está viniendo el Pelonchas, ¿ya vieron? El Pelonchas va a revisar a este señor, a ver qué tal, ¿no? Si quieres lo puedes ir revisando, ahí está, perfecto. Creo que sí está bien muerto, Pero bueno, algo es algo, al menos lo intentamos, así que bueno, chicos, nos vamos. Y bueno, este coche de policía me gusta, pero no tanto en realidad. Voy a intentar quitarle el coche de policía a este compañero, ¿no? Porque aquí caben más sospechosos, así que nos vamos. Lo siento, señor, no me dispare, por favor. Soy Franklin, ¿ok? Genial, bueno, vamos a regresar a la estación de policía. Tampoco estamos tan alejados. Voy a activar la sirena para que me dejen pasar. Soy un policía bastante corrupto. Bueno, Franklin es un policía bastante corrupto. Esta no es la estación, ¿verdad? No, esta es otra estación. La estación de policía, la de nosotros, está por acá y es nuestra sede, ¿ok? Así que vamos para ese lugar. No estamos tan lejos, pero a lo mejor en lo que llegamos nos dan otra misión. Oh, miren, Edgar está jugando. Ya vieron, allá a la derecha. Perfectísimo, estamos a punto de llegar y hay una persona con un cuchillo. Ok, vamos a aceptar la misión y vamos para allá. Al menos ya nos dieron un poco de información. Esta vez no es un tipo con una pistola ni con un tenedor, es un tipo con un cuchillo. Digo, hubiera sido peor que el tipo tuviera una cuchara. Eso sí que da miedo. En fin, bueno, creo que esto va a ser un poco más sencillo. Voy a intentar arrestarlo porque no he podido arrestar a nadie. Todos se me han muerto, creo, y otros se me han escapado, ¿no? Así que, bueno, estamos por aquí. Hay que ubicar a la persona. Ok, creo que no fue buena idea venir con las sirenas. Voy a apagarla. Listo, listo, chicos. No las veo, no las veo. ¡Ah, es este men! ¡Es ese men que está por ahí! Ok, ok, ok. Creo que ya lo vimos. Vean, tiene un machete, no es un cuchillo. ¡Señor, cálmese, por favor! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Fíjese al atravesar! ¡Lo van a atropellar! Bueno, ok, ahí está. Si no lo atropellan los demás, lo atropello yo, señor. No puede ser que tenga un cuchillo por ahí. No, no, se me está escapando. Se me está escapando. Venga por acá. No, no quiero que haga eso. Ey, hay un policía por allá. No sé si ya lo vieron, pero señor, ahí está. Buenísima, buenísima. No, 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 no le dispare. No le dispare. Queda arrestado, señor. ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué carajo, qué carajo! ¿Qué? No, ya, 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 no, no. Chicos, me está haciendo mucho daño. Me está atacando. No, le tengo que disparar, chicos. Le tengo que disparar. Queda arrestado. Si es que está vivo aún. Ok, no, no, no. No puedo dejar que me pegue porque me puede matar. ¿Cuánta vida tiene este tipo? Es impresionante. Hágase para allá, hágase para allá. ¿Cuánta vida tiene? ¿What the fuck? ¿Es Superman? No, es el chico del cuchillo. Ok, no lo podemos arrestar. Esto es muy lamentable. ¡Ey! ¿Y mi sombrero? ¿Por qué Franklin está pelón? Bueno, no tengo idea. Señor, ya, no podíamos hacer nada. No podíamos hacer nada. No se dejaba arrestar. Y si alguien ataca a la policía de esa forma, pues pasa esto, ¿no? Que los tenemos que mandar a dormir, básicamente. En fin, chicos, bueno, pues falta algo, ¿no? En Franklin. Vamos a ponernos nuestro sombrero. ¡Pum! ¡Vean eso! ¡Ya tenemos el sombrero! ¡Ahí está! Ahora vamos a regresar. ¡Bien hecho, señor! ¡Oh, espérate! Se me estaba olvidando hablarle a los paramédicos. A ver si pueden hacer algo con este men. Aunque no creo que alguien sea capaz de sobrevivir un balazo en la cabeza, ¿no? Es un poco difícil. Bueno, vamos a ver si nos ponen otra misión. Mientras tanto, vamos a esperar. Y creo que vamos a ir regresando
llegando a la comisaría, a ver si me puedo tomar un café o lo que sea, estaría bastante bien. Bueno, no me ponen ninguna misión, así que vamos a pedirle la licencia a esos vagabundos que están por ahí. No me acuerdo cómo se hacía, la verdad, en realidad no sé si puedo. Pero bueno, lo vamos a intentar, señor, deme su licencia, por favor. Ya lo acabamos de parar, perfecto. ¡Ey, señor, señor, señor! Cuidado, solamente quiero hablar con usted. Y no sé por qué los otros corrieron. Ok, se está resistiendo un poco, no sé por qué. Cálmese, por favor, yo soy la autoridad. Tiene que darme su identificación, por favor. Ahí está, su identificación, ya me la acaba de dar, perfecto. Se llama Marian Downsan. Ok, recuerden ese nombre. Ok, nos subimos al automóvil de policía. ¿Y dónde está el Marian? ¡Ey! ¿Se acaba de escapar, hijo de fruta? ¡No puede ser! ¡Ah! Se fue por allá, creo. ¡Ey! ¿Qué le pasa? Amigo, amigo, cuidado. ¿A dónde va, señor? No se puede escapar de esta forma de la autoridad. Miren, se está yendo por allá. ¡Señor! 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 Yo le dije que esperara ahí en el callejón. ¡Ey! ¿Puede hacerme caso? ¡Está oficialmente arrestado! Sí, usted, le estoy hablando a usted. Vamos a detener a este sujeto, ¿no? Porque se resistió a darnos su identificación y de paso se escapó, ¿no? Eso es una ofensa bastante grave a la autoridad. En fin, lo agarramos y vamos a llevarlo a nuestro maravilloso coche de policía. ¡Wow! Se ve bastante bonito el GTA V, hay que admitirlo. Vamos a subirlo por acá, perfecto. Quédese por ahí, nada más que corra, le pongo un balazo. Ok, soy bastante agresivo, la verdad. Vamos a abrirle la puerta, porque obviamente él tiene esposas, ¿no? Señor, métase por ahí, por favor. Estaría bastante bien. Ok, ya lo vamos a agarrar, perfecto. Métase por ahí, rápidamente. ¡Ahí, adentro! Muy bien, chicos, cerramos la puerta y vamos a llevarlo a la prisión, ¿no? A la prisión preventiva. Miren, aquí es la entrada. ¡Ábrete, sésamo! ¡Oh, my God! ¿Vieron eso? ¡Qué tecnología! Vamos a dejar al sospechoso por aquí. Yo creo que sí, estaría bastante bien, ¿no? ¡Señor! ¡Sálgase del vehículo, por favor! ¡Ahí está! ¡Lo sacamos, señor! Bueno, vamos a agarrarlo, ¿no? Listo, ahí está. Y creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? A ver qué pasa. Aunque en realidad creo que también los podemos meter por acá, ¿no? Justamente en la prisión. Vamos a llevarlo a ver qué tal. Esto va a ser lo más épico que habrán visto en su vida. O sea, es que es impresionante este mod. Vean esto, ahí está. Ya metimos a este men y vamos a dejarlo aquí en la celda, ¿no? Ahí está, quédate por ahí y no salgas, por favor. Ok, chicos, acaban de ponerme otra misión. Ya estamos aquí con el Lamborghini y se supone que hay un camión. ¿What the fuck? Ok, 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 esto no está bien. ¡Qué picardo fue eso! No me lo esperaba, la verdad. Vamos a poner las sirenas y vamos para allá. Vamos a intentar llamar refuerzos o lo que sea. No sé qué estoy haciendo, la verdad. Hablamos a refuerzos, genial. También al equipo de SWAT y toda la cosa, porque acaban de robar un camión de un banco, chicos. O sea, esto no me lo esperaba para nada. Vamos a intentar poncharle las llantas. Ahí está, le ponchamos una y le vamos a ponchar la otra. Genial, 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 genial. Lo estamos haciendo bastante bien. Ahí está la otra ponchada, casi, casi, chicos. Ok, ya estamos en una muy buena posición. Solamente nos hace falta poncharle esta. Ahí está, vamos a arrestar a estos tipos. ¡Chicos! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Vieron eso? Ok, eso no está bien. Vamos a intentar dispararle y hay que al menos arrestar a uno, ¿no? Ese tipo ya se dio, miren, ya está con las manos arriba. Y creo que el otro que está por acá atrás también. Pero hay uno, ¡oh! ¡El que está por aquí! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Le disparamos por ahí. ¡Quedas arrestado en nombre de Dios y de toda la autoridad! ¡Oh! ¡Oh! Chicos, no se deja arrestar. No se deja arrestar. Amigos, amigos, no sé qué vamos a hacer. ¡Oh! Ahí está, lo tuvimos que noquear. Lo tuvimos que noquear, no podíamos hacer nada. Vean, mis compañeros ya están arrestando a este tipo. ¡Pártanle su mandarina! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! Chicos, casi matan a la señora esta. Ok, listo, lo pude arrestar. Lo pude arrestar bastante bien. Ok, esto estuvo muy, muy cerca. ¡Oh! ¡Se quiere revelar! ¡Se quiere revelar! Abajo, rápidamente. Abajo, y hay otro por acá. Voy a ponerle las esposas a este tipo. No, 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 que lo haga mi compañero, ahí está. Vamos a ayudar a los otros policías a que este tipo salga, ¿no? ¡Amigo! ¡Sal de ahí! ¡No seas gallina!
Le voy a intentar dar a la cerradura o algo así. Es que no sé qué está pasando. Vean cuántos policías hay. Esto no me lo esperaba. Bueno, voy a intentar subirme por acá. El otro tipo está por allá. Miren, ya fue arrestado. Ok, ahí está, ahí está. ¿Vieron eso? Franklin presionó un botón para que este tipo pudiera salirse, ¿no? Y creo que son dos en realidad. Ya están aquí esposando a uno. Falta el otro solamente. Amigo, ¿quieres salir? Ándale, no seas gallina, por favor. ¡Vamos! Lo estamos acobardando. Vean eso. Vean cómo está moviendo los pies. Amigo, ya sal de ahí, qué rayos. Bueno, chicos, no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que sacar al otro tipo. A ver, a lo mejor si me meto aquí, podemos hacer... ¡Ahí está! ¿Vieron eso? Hicimos que este tipo saliera. Solamente debíamos de presionar el otro botón, ¿no? Ahí está, manos abajo, digo arriba. Manos arriba y abajo y tírate. Sí, no soy muy buen policía, es mi primer día, lo siento. Creo que nosotros vamos a arrestar a este tipo, amigo. Ah, ok, 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 chicos, ya lo arrestó el peloncha, no fue necesario. Bueno, 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 bastante bien este mod. Vamos a llamar a los paramédicos para que vengan por este men. Y bueno, se lo lleven, ¿no? Básicamente. ¡Ey, no! Mataron a la señora policía. ¡Pancha! ¿Qué te pasó? ¡Maldita sea! Este tipo la mató, fue él, yo lo recuerdo bastante bien. Ey, tú, niño con problemas, llévatelo por allá, por favor. No lo quiero volver a ver en mi vida. No solo se llevó el camión con dinero, también se llevó la vida de Pancha, chicos. ¡Qué triste! En fin, bueno, creo que es buen momento de irnos. Ok, chicos, nos acaban de avisar que hay un robo en progreso en los laboratorios Human Labs. Eso está muy, muy raro. Ok, estamos a 2 kilómetros, pero si hacemos esto vamos a poder cortar un poco de camino. Genial, lo estamos haciendo bastante bien. Tenemos que llegar súper rápido porque si no esos tipos se van a escapar. Se supone que ahí en ese lugar a donde vamos a ir hay un equipo de SWAT esperándome para dar la orden de entrar a ese lugar y arrestar a todos los tipos, o al menos impedir que salgan con el dinero o cualquier cosa que se hayan robado de ahí. Puede ser un arma biológica, un experimento o lo que sea. En fin, ábreme, señor, por favor, porque necesito pasar. Se supone que ya están por ahí. Espérate, ¿qué acabo de pasar? En fin, amigos, ¿por qué hay un furgón explotado por ahí? ¿Alguien me puede explicar? En fin, vamos a sacar esta arma, amigos. Síganme, por favor. Y sí, se supone que ellos me van a seguir. Tengo bastante miedo. En cualquier momento esto se va a abrir. ¡Ahí están los tipos! ¡Aquí están los tipos! ¡What the fuck! ¡Son un montón! ¡Son un montón! ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡What the fuck! Ok, esto no va a salir bien. ¡Ah, no, 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 no! Esos son los médicos. Acá están los otros mens. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Ok, 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 ok. Esto no está saliendo nada, nada bien. ¡Por favor, refuerzos rápidamente! Están robando estos tipos. ¡Sí! ¡Hay que cuidar a mi compañero! ¡Genial, genial! Genial, casi lo matan. Son todos estos tipos de blanco. Es que, ¿qué hijos de fruta se pusieron los mismos uniformes que las personas que trabajan aquí para que los confundiéramos? Menos mal que las otras personas ya salieron corriendo para allá. Ok, chicos, eso estuvo horrible. Solamente me queda una escopeta. Vamos a darle a ese men por ahí. Ahí está, chicos. Solamente nos quedan tres y no sé dónde están. Ok, están por acá. ¡Oh! ¡Oh! Ok, 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 ok. Tengo muy poca vida. ¡Vamos! En 3, 2, 1, listo. Lo matamos a ese men también. Y hay otro por acá, hay otro por acá que está escondido. Ok, ok, está por aquí, listo. Los matamos a todos, esas son personas inocentes. Es que se pusieron los mismos uniformes que las personas que trabajan aquí. Fue un robo estilo Casa de Papel más o menos, pero en un laboratorio. Y los trajes son blancos en vez de rojo. Aunque bueno, con toda la sangre casi se hacen rojo. Me asusté bastante, pero amigos, lo hicieron bastante bien. Solamente Martínez, que está por acá, murió. F por Martínez, el policía Martínez, que acaba de fallecer. Pero lo hiciste bastante bien, eso sí. Bueno, casi nos matan también. Quedamos con la mitad de la vida. Bueno, ustedes dos llegaron bastante tarde. ¿Dónde carajo estaban? Bueno, ya se están yendo. Y vean, pobre tipo está escapando por ahí, pero es porque era un rehén. Uf, esto estuvo bastante feo. No puede ser. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Y ahora cómo voy a regresar a mi casa? No, chicos. En fin, bueno, pues este ha sido un día siendo policía en GTA V. Me ha gustado bastante. Sin más que decir, sígueme en Twitter, Facebook e Instagram. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Like, favoritos, comenten, suscríbanse, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, bitches.